La importancia de los sistemas de seguridad electrónica radica en que se sustentan en el uso de alta tecnología. En Argentina, la empresa Big Dipper representa a una de las empresas más importantes en esta área. Dahua Technology, líder en la industria de seguridad electrónica. Dahua Technology es uno de los líderes mundiales en soluciones avanzadas de seguridad y vigilancia por video. La compañía fue fundada en el año 2001 en China y su representante en Argentina es la firma Big Dipper. Our company is established more than 30 years and we public on the stock since 2008 and our owner Mr. Fu is very intelligent and diligent. He spent a lot of time on the security fields, on the products. We do admire him, and he invests a lot on overseas market since 9 years ago. And from the last year, we have established more than 20 branches through the world. Dahua se dedica continuamente a expandir sus operaciones en diferentes mercados, como ser América, Europa, Japón y Taiwán. En Latinoamérica especialmente, cuenta actualmente con 7 filiales, las cuales están comercializando sus productos de manera exitosa. We are the second largest security company. What's the difference is I think everybody in our company work like family, not just as colleagues. We have a sense of belonging to our company. Dahua Technology realizó su tercer roadshow en la ciudad de Buenos Aires, donde presentó importantes desarrollos tecnológicos en el campo de la seguridad electrónica. Este evento con este modelo que estamos realizando hoy es la tercera edición. Y bueno, el objetivo siempre fue una presentación de novedades tecnológicas o tendencias para lo que resta del año. En las ediciones anteriores de este evento, Dahua había presentado en Argentina una nueva tecnología desarrollada por ellos, el HD-CBI. Este producto ofrecía soluciones de videoseguridad en resoluciones de alta definición, adaptables a distintos requisitos y aplicaciones. En esta nueva presentación de productos realizada por Dahua, la firma exhibió nuevas tecnologías. Cámaras en 4MP con formato 16:9, cámaras térmicas, el P2P Server, la incorporación del H265 y la nueva versión del HD-CBI. Por ejemplo, con respecto a lo que es el HD-CBI, que fue un poco el inicio de este modelo de evento que hacemos siempre a principio de año en este mismo hotel, ahora lo estamos mostrando desde otra perspectiva, que es el HD-CBI 3.0, es decir, es la tercera versión que se realiza de la tecnología. Actualmente, otras marcas lanzaron al mercado productos tecnológicos con estándares similares, como ser analógicos, HD y Full HD. El problema que presentan estos productos es la falta de unificación entre estas tecnologías. Lo que estamos lanzando en HD-CBI este año es un equipo que va a presentar la facilidad de levantar absolutamente todas las tecnologías. Este nuevo equipo no solo va a levantar tecnología analógica, IP y HD-CBI, sino que también va a poder ser utilizado por cámaras AHD y TVI, presentando una compatibilidad extrema que hasta ahora no había existido en el mercado.